Estamos de regreso, Lorena Herrera. Ahora con nosotros. Es que es actuado para que vean que claro, se pueden hacer las cosas bien. Exacto. Se pueden hacer las cosas bien. Oye, ¿y entonces ya no te quedaron ganas de más reality? ¿O sí le vas a decir que sí de pronto a un reality de cocina si te invitan? Ay, eso sí. De cocina. No, eso sí. Es que la verdad es sí, sí, me encanta. Un reality de cocina me fascinaría. Pero creo que ya advirtieron que no va a haber reality de, de cocina de famosos, no. Sí. ¿Por qué? Porque les sale más barato llevar a desconocidos a que pagarles a los famosos y les da el mismo rating. Entonces, ¿para qué invierten tanto? Y yo, pues, ok, me quedaré con las ganas. No, yo sé que sí, bueno. Sí va a haber el año que viene. Ojalá. Hasta donde yo sé, el año que viene. Mira que pues, eres mi amiga de los porque es como es como un cambio de, o sea, como un cambio de contrato o algo así. Ajá. Tenía que ver. Y entonces el año que viene sí lo tienen pensado. Pues han pegado muy bien todo. Ay, sí. Yo considero que uno aquí en México con famosos estaría padre. Pero bien yo hecho. Fui a uno, hice uno en Telemundo hace como que, como 4 años, Top Chef. Me Ajá. fue muy bien. Cuando me llamaron, ay, yo estaba fascinada. O sea, ha sido las propuestas de que me hacen una propuesta y con la que más me he emocionado. Ya tenía casi listas mis maletas y todavía no habíamos hablado de dinero. Ganó Erika de la Rosa, ¿no? No, ganó un chico, ganó un argentino. Fue la segunda temporada. ¿Y no estaba dificilísimo, Lorena? ¿Qué te ponían a cocinar o qué? Ahí estaba padrísimo, porque además te ponían unos retos increíbles, haz de cuenta. Hagan equipos, se hacían pontudos equipos y de repente son los 15 años de Juanita y los 15 años de Rosita. Y entonces el equipo azul le iba a hacer los 15 años a Juanita y el equipo tal a los otros 15 años. Y eran 15 años de verdad. Ajá. En un salón de fiestas con la familia de la quinceañera, con la otra familia de la otra quinceañera. Y entonces estaban ahí los jueces, que eran chefs reconocidos a nivel mundial y todo eso. Y ellos probaban los platillos de cada equipo y decidían qué equipo ganaba. Pero era armar toda una fiesta de verdad. Claro. Desde la sopa, la ensalada, el plato fuerte, el pastel, un reto que me fascinó, haz de cuenta que nos daban, les damos 30 pesos al equipo y tienen que organizar una cena para dos parejas y la que esté la cena mejor servida es el equipo que gana. Y entonces, pues con 30 pesos tú tenías que armar sopa, el platillo fuerte, el postre. No, estaba muy... y luego tienen 2 horas para ir a comprar toda la comida y a hacer la comida y servirla. Ajá. Y córrele al súper y todo con tiempo real. Entonces, estaba muy padre. Cuando te gusta la cocina también... Sí, yo creo que de los realities he hecho 3, ese es el que más he disfrutado. Si invitaras a comer, ¿qué sería tu platillo fuerte? Así que impactarías a la gente. Ay, pues no sé, para impactar. ¿Qué te sale rico? No, mira, a mí honestamente me gusta la comida muy sana, muy saludable, muy limpia. No me gusta la comida tan elaborada, horneada y todo eso. Me gustan mucho los ceviches y me gusta la comida así como muchos vegetales, con tofu, cosas como muy sanas. Más pero frescas, pues eso no le ¿no? voy a hacer a una persona que no acostumbra tanto eso. No, porque a mí me gusta la carne. Pero ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué no, te sale? No, no, en carnes ahí perdería. De hecho, por eso perdí en ese reality. Hubo una cosa que nos tocó hacer carne y dije yo... ¿Perdón? ¿Cómo se hace la carne? Yo no como carne, nunca llevo carne a mi casa. Y yo no sabía que la carne se tenía que sellar. Pero estuvo padre porque ahí aprendí. Aprendes. El que ganó era un argentino que lo único que sabía hacer carne. Era carne, como todo buen argentino. O sea, ¿no comes carne, Lorena? No, roja no, ni puerco, no. Humana no. Sí. Humana, sí. De repente. Ahora, te voy a decir que ese reality, por eso, yo cuando les platico de los del MasterChef, el de España, sí. Por ejemplo, más o menos es como el de Telemundo. Porque ahí además, para ellos toman clases, ellos dejan de ver la... Porque ellos les están dando clases en el Instituto MasterChef. Ay, qué para lo que, qué elementos van a utilizar. O sea, cuando ellos llegan y de repente les sacan un pulpo vivo, sí. Es porque ellos ya saben cómo tienen que preparar, aunque nunca lo hayan hecho. ¿A ti te daban clases? ¿Cómo no. No, allá los preparan y cómo no. Tienen que preparar el pulpo, cómo utilizan las cosas. O sea, ellos no van a lotar, Hugo, nomás de unas cosas porque van estrellas Michelin de 2, 3, 4, 5 estrellas Michelin. Wow. Y tienen que imitar los platillos, pero entonces ellos los preparan, por ejemplo, cada uno tiene un grupo uh-huh. y los va preparando a lo que tienen que usar, cómo utilizar los utensilios, cómo utilizar cada verdura, cada cosa. Después de eso, lo que dice Lorena, hacen los 2 equipos para la prueba en exteriores y de repente se van, andan por toda España y de repente, por ejemplo, un día se los llevaron, no me acuerdo a dónde, entonces le sacan un atún, o sea, del tamaño de la mesa. Híjole, quítale la piel, quítale espinas. Ah, no, y entonces están así, le dice, bueno, entonces el experto ahí, el chef, 4 estrellas, le dice, bueno, esto se parte así. ¿Cómo partirlo? ¿Cómo abrirlo? Dijo, ya lo habían, pues ahora van y lo preparan.
Entonces se abren los pero así está más padre, porque además, te enseñan. Porque si además, tú no sabes preparar un pulpo, igual te va a quedar espantosamente tieso. Claro, ¿no? Duro. Exacto. Pues que te enseñen antes. Te enseñan todo. ¿Vas a hacer una carne? Bueno, pues sabes. Claro. Aparte sería y sacan jitazo. Al pueblo. Y además sacan al pueblo. Y si tenemos aquí, por ejemplo, un día invitar puros chefs. Y esta vez vamos a invitar a personas de tal fundación. Y esta vez de la universidad, órale. Yo creo que el público padrísimo. Es el que más te quiere ver. En ese sí. tipo de programas. Desde Big Brother nos acordamos de ti, de tu gusto ah, por sí, la claro. cocina. ¡Ay, cambió tu imagen! ¡Cambió tu imagen! ¿Te acuerdas de tus gafas, sí. Lorena? Sí, que sí. desde ese día empezaron a hacer muchos clones, justamente porque los pusiste de moda, que eran casi te tapaban toda sí, la cara. Sí, toda la cara. Sí, hace ya el rey. Ese fue hace, ¿qué? Casi 20 años, ¿no? Y era sin maquillaje. Ay, cántanola. Sin maquillaje. Era lo único que cantaba. Okay. Mi personaje es. Esa la cantaba quién sabe quién. Pero yo decía... Sin tener que ser buenos y malos. Va, cántele, no, pues. No, 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 no. Solamente vivir. Vente, Gilma. Algo así, ¿no? Sí. De tu esencia. Tú eras un bebé, tú ni veías eso. No, pero yo lo veía. ¿Tú lo veías? Sí, claro. Claro. ¿Y por qué lo veías si eras un niño? Mi mamá me regañaba. Ay, ¿qué niño va a ser? Ya tenía de edad. Ya le cantaba el timbre. El otro día que vino José Manuel Figueroa, le dije, José Manuel, tengo que confesarte algo, que yo estoy traumado porque aún me acuerdo cuando tapabas la cámara con la sábana y Ninel gritaba. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí, no? ¿Claro? ¿Sí pasaba eso? Sí pasaba. Ay, claro. No, el nuestro la verdad sí fue como más familiar y fresa. Yo estuve sí. en el primero, en el que ganó Galilea Montijo, que estuvo Facundo, Arad de la Torre. Ahí no pasó cosas así. Súper exitoso. De hacer el amor ese fue el más exitoso. No. Y a mí, yo me acuerdo que cambió mucho tu imagen. De ser así la sensual y sexy. Todo. No es que haya cambiado. Cocina, como que es que me conocieron. Porque claro. antes, pues no te conocen realmente como eres, porque nunca has estado en reality. Entonces te conocen en relación a lo que dice la prensa de ti, a la imagen de cómo te editan en las entrevistas. Claro, y a cómo es inducida la entrevista por lo que te pregunta el periodista. Claro, eso sí. Entonces no te pueden conocer. No, te conocen mucho por los realities. Claro. A mí, por eso me gustan mucho los realities. ¿Qué otro te gustaría hacer? Además de MasterChef. ¿O pues te han invitado a alguno? Sí, me han invitado a todos los realities estos extremos. Cuatro elementos, Hexatlón, ¿cómo se llaman estos? Todos. La isla. La isla. Todos. Pero ya desde que me llaman... Ya hasta La Voz Senior te van a llamar, no Lorena. No existo yo en esas cosas en lo más mínimo. ¿A La Voz no te gustaría entrar si hiciera una edición VIP? ¿A cuál? A La Voz si hiciera una edición VIP. No, tampoco, no. No, es que además, Lorena, no. O sea, sí se ve que es... Yo creo que como te ven que estás en el ejercicio y eres muy deportista. Bueno, ajá. No sé si deportista, pero si ejercitas pero... mucho tu cuerpo, es decir, ah, no, entonces ella puede. Hago ejercicio, pero sí, yo no soy nada extrema, cero. Y eso fue una de las cosas también que dije aquí con Inseparables, porque la gente siempre hizo comentarios muy lindos de mí, pero alguno que otro decía, bueno, si tienes miedo a las alturas, si tienes miedo a esto otro, ¿para qué entraste a ese reality? A ver, vamos por partes. A mí nunca me dijeron que era un reality donde iba a haber retos de alturas, retos de cosas así. Yo les dije desde el inicio. No me gustan yo esos voy, retos. Pero yo no soy extrema. No. Son puros retos de pareja, de qué tanto se conocen las parejas, y son retos como para enaltecer el amor. Ah, yo dije, yo conozco muy bien a mi marido, llevamos 15 años juntos. Venga. Voy a ganar. Yo me imaginé otro tipo de retos. Claro. Pero a la mera hora salieron muchos retos como medio extremos, donde había alturas, yo tengo miedo a las alturas, cosas en el agua, también tengo miedo al agua, entonces sí, bueno. Sí, como que dabas otra imagen, ¿no? Yo a ese tipo de realities no le entro, no sirvo para eso, pero realities como tipo Big Brother de convivencia me pueden gustar. Muy bien. De sí. cocina también. Y de ese que te invite, oye, que hagan un MasterChef. Y vacaciones no, ¿verdad? En sí. este verano nada de vacaciones. Ay, me fui 2 meses de vacaciones. Pues me fui a la Riviera Maya cuando terminé la novela sí, y luego me ligué con el reality. Okay. Entonces ya me aventé unas buenas vacaciones. Ahorita es tiempo de trabajar un poquito. Ajá. Y ya cuando empiece un poquito el frío, retomamos la vacación. Ay, allá hay una edad que hay que descansar, no, claro. Más que trabajar. Ay, sí, ahí hay una edad, vela nada más. Así, ya como Instagram. No, ya trabajé 30 años ya. Oye, sí, ¿y hay proyectos de series o algo para cerrar el año? Hay proyectos de teatro por ahí que todavía no he tomado la decisión, pero hay algo interesante. Y pues ahorita con el la promoción. Sencillo, con la promoción. El viernes estamos en Cabaretito Fusión, aquí en la Zona Rosa. Super. El sábado 20 estamos en una pool party en Querétaro, en la finca Tres Juanes. Y ahí andamos con mi showcito cantando por todos lados. Que te va muy bien. Sí, ¿no? Que se metan a mis redes, Lorena
lorehbchica@yahoo.com es el mail para contrataciones también. Ahí está. Ahora sí estamos listos con la música. Despedimos esta entrevista justamente con Cardio. Pónganla en sus celulares para que hagan ejercicio y se acuerden que si quieren estar como Lorena Herrera, hagan eso. Hagan ejercicio todos los días. No coman carne roja ni puerco, sino exacto, puras cosas frescas y saludables. Exacto, mi vida, exacto. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Siempre gracias. Encantados. Estamos. Bueno, pues estamos de regreso en el programa, los estoy leyendo, muchos temas les interesan. Nos pregunta Ale Alejandro cómo le fue aventaneando con la declaración de Choco. Hoy no tenemos audiencias, pero quiero pensar que bien, porque el video es tendencia, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, pues es un tema que hoy todos estamos comentando. Entonces, bueno, seguramente en la semana les puedo decir que hablemos de Betty en Nueva York. Yo no la he visto, el lunes se estrenó por el Canal 9, sabemos que ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, pero tú tampoco la has visto. No la he visto, no he podido verla, pero voy a verla a partir de hoy para la semana que entra a comentarla. Reportrejo, gracias. Dice, en esta edición de MasterChef ya se están dando clases. El cuarto chef lo está impartiendo. Sí, efectivamente, vinieron ayer justamente. Uh-huh. Y nos contaba eso, que es una gran ventaja, que si les van a poner a hacer un pastel de tres leches antes, sepan hacerlo. Les dan como una actualización, uh-huh, ellos le llaman de otra manera, para explicarles cómo se hace. Y ya también les dijo que pueden llevar su recetario, claro, pueden llevar su librito para que dos cucharaditas de azúcar, media de mantequilla, para que sepan las cantidades exactas para la repostería. Es que eso es lo mejor que pueden hacer, porque la verdad iban así como, pues a lo que has sabido y a lo que has cocinado en tu casa, pero si es MasterChef, uh-huh, es que tiene que haber una clase. Totalmente. Entonces, sí. Susana Montes de Oca comenta sobre el tema de la sexualidad. Dice, con todo el cariño a mi Gabo, en esta ocasión tiene razón Bárbara. El ser o no cambia en nada la admiración y el respeto hacia los demás. Si los exacto, gays quieren tolerancia y respeto, empiecen por tolerar y respetar a quien no es gay o también a quien no quiere compartirlo. Estoy totalmente de acuerdo. Dice Axel de Acapulco, por este tipo de cosas es que no hay igualdad. Gabriel es gay y a nadie le tiene que importar. Él pelea por la igualdad y respeto, pero a él sí le importa la sexualidad de los demás. Y eso es no tener congruencia. Bueno, lo que pasa es que hay como una tendencia, ¿no? Uh-huh. Hay una tendencia a querer que todo mundo salga al closet, que todo mundo tenga que decir en los medios sobre su sexualidad. Es como si nosotros llegáramos aquí y les contáramos cómo lo hicimos, a qué hora, ¿no? Si lo hicimos o no lo hicimos y con quién. Exacto, no. O sea, no tenemos que llegar a ese punto, creo yo. No, y es que a nadie le debe de importar, y eso tiene que ser el respeto hacia la vida privada de los demás, por eso se llama privada. El que la quiere exhibir, pues que la exhiba y que se atenga a las consecuencias con los periodistas metiches que les interesa saber, pero yo no tendría que ser un tema importante. Yo también lo creo, y sobre todo respetar a quien no está interesado en hablar de su sexualidad. Claro. Me parece una gran falta de respeto. Total. Que si abiertamente no están interesados, forzosamente estemos hablando de un tema que no nos corresponde. No. Hemos avanzado mucho, ¿estás de acuerdo? Sí. De hace 25 años acá hemos avanzado mucho en el tema, pero creo que si dejamos de tratarlo con respeto, se va a convertir como en un circo, ¿no? Exactamente, y entonces sí va a ir en deterioro de toda la sociedad, no nada más de una comunidad gay, sino de toda la sociedad, porque se empiezan a perder respeto, se empiezan a perder valores, que se han perdido muchos, pero bueno, se van a seguir perdiendo, y entonces estamos en un momento, yo creo que estos días, estos tiempos, de muchos enfrentamientos. Entonces yo creo que si hay personas que están buscando enfrentar a la sociedad, nosotros como sociedad debemos buscar conciliar. Totalmente. Eso es ante todo. Y bueno, una noticia con la que amanecemos hoy, que la publica el periódico Reforma, es en relación a Alfredo Adame, que no paran los problemas. Desafortunadamente para él, el periódico y otros medios relatan que el SAT está tratando de cobrar un crédito fiscal a Alfredo de 8 millones de pesos. Parece ser que por una deuda que arrastra desde el año 2016. Caray. No era una deuda de 8 millones, era más baja, era de 3.4 millones, pero entre multas y recargos y el tiempo que ha pasado, pues ha crecido a 8 millones. Según esta nota, pues le han tratado como de embargar diferentes bienes y cobros que él tenía pendientes. Y entonces, pues parece ser que incluso la famosísima pelea... ¿Era para sacar el dinero? No. O sea, que si hay un pago para la famosa pelea, que se supone que son 500 mil pesos,
también ese pago podría ser incautado para cubrir esta deuda que tiene aparentemente Alfredo Adame. Entonces, es una situación complicada para él. Muy. ¿No? Muy complicada, porque no es la primera vez. Pero además en un contexto bastante bastante difícil, bastante turbio. Me imagino que en las próximas horas dará él alguna declaración, porque ya ves que él no le teme a este tipo de temas, ¿no? Sí, pero ya hablar de así, yo creo que Alfredo está, ojalá, no le deseo ningún mal ni mucho menos, ojalá pueda arreglar su asunto con Hacienda y lleguen a un acuerdo de pagos fáciles en abonos, como dicen, y pero yo creo que es el momento cuando tienes tantas crisis, o sea, estás en problemas. Yo creo que una de las cosas, yo no conozco a Alfredo, nunca he hablado con él, pero a mí esa cosa misógina que tiene contra todas las mujeres, a lo mejor de inicio no era así, pero finalmente yo creo que le dolió mucho lo de Maripaz, aunque él lo niegue y diga que ya era de lo peor y bla, 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 todo lo que ha hecho. Yo creo que el dolor de la separación de Maripaz y el que su familia se haya desbaratado, el enfrentamiento con alguno de sus hijos, uno de sus hijos que no le habla, que no está contento. O sea, yo creo que son muchas cosas. Se empezó a buscar broncas y a pelearse con el mundo porque no encontraba. Yo creo que con Maripaz ya, como Maripaz es amor y paz, ahora sí que amor y paz ha hecho. O sea, con ella ya no me puedo pelear, pero yo creo que era mucho el dolor que tenía Alfredo. Entonces se empieza a pelear con toda la gente. Ya se pelea otra vez con este fulano que tiene... Carlos Trejo. Que tiene toda la vida haciendo cosas, pero toda la vida se están peleando. Es que Alfredo Adame tiene un linaje mayor. Tiene una trayectoria, tiene una carrera, tiene un respeto, tiene un respeto y un cariño que se ganó a base de trabajo, ¿no? Eso no se lo podemos negar. Entonces, yo se lo he dicho personalmente, no me parece que tenga que pelear con Carlos Trejo de esa manera. Pero bueno, a esto se le suma esta situación que se está filtrando de Hacienda. Entonces, yo creo que es un problema que Alfredo ya está en una crisis, o sea, ya tiene una crisis severa en su vida, y lo ves demacrado. Entonces yo creo que es el momento justo para que Alfredo se siente y diga, a ver, basta, ¿no? Ya llegaste a crisis, estás tomando fondo. Que regrese con Maripaz, yo digo. No, tampoco Maripaz tiene la culpa. Ya no. Es que Alfredo por las buenas es muy buena persona. No lo dudo. Y muy como, buena persona. Y como Maripaz dijo, yo guardo todas las cosas buenas porque fui muy feliz. Maripaz debió haber sido muy feliz y era muy feliz, ella lo ha dicho, y me quedo con todo lo bueno que tuvimos. De unos años para acá que se descompuso la cosa, pues sí, no, pero yo creo que volver tal vez no sería la solución. Habría que solucionar muchas cosas con sus hijos, con la misma Maripaz, y yo creo que ya no regresaría. No importa que haga lo que tenga que hacer, pero que yo creo que ya es momento de que se siente y medite cómo va a solucionar todo y ya no entre en más problemas. Lo estoy buscando, a ver si quería hablar con nosotros, no he tenido respuesta. Vamos a ver si antes de terminar el programa podemos conversar con Alfredo. Susana Montes de Oca dice, ayer vi la novela de Betty en Nueva York, honestamente me encantó y la voy a seguir viendo, sin duda alguna. Dice Jairo Larumbe que estuvo viendo algunas escenas de Los Aristemos, parece ser que hay un atentado de Aristóteles y una chica, pero que no le gustó la dirección. ¿Qué opines sobre la serie, que seas pues, visto más al respecto, Bárbara? Le he visto porque confieso que no, ayer sí no la vi porque no pude. Sí, el problema, lo que pasa, lo comentamos desde el principio, es una telenovela de cuatro señoras. La dirección es mala, sí, porque no es tanto la dirección, yo creo que me voy más allá, es más bien los libretos. Los libretos son muy malos, son como muy forzados. Y la relación y la historia de los Aristemos es muy forzada, ¿no? Es como, vamos a hacer este spin-off de los Aristemos, pero no son los protagonistas. Y entonces es como meter. Entonces está muy mal escrita, está mal trabajada por algunos actores, no por todos, porque tiene un gran elenco. Pero yo creo que el problema está desde los libretos. Aparte los diálogos. O sea, yo estaba viendo la relación entre ellos. Los diálogos entre ellos son vacíos, son forzados. Es una situación forzada. Quisieron aprovechar el éxito que tuvo para sacarle más, pero no es ninguna maravilla, ¿eh? Es que el gran éxito alrededor de los Aristemos me parece que es la familia, ¿no? Exactamente, no son ellos. La familia que los rodea en un tema que sí, por supuesto, llama la atención y que ha sido muy bien tratado por Juan Osorio. Sí, sí.
eso es un hecho, pero tal vez cuando sacaste a la familia de ese concepto y los dejaste a ellos como... como pareja, ¿no? Como, pues sí, como hilo conductor, ¿no? Porque sí, no. Sí vuelve a haber familias en sí, la sí, serie, sí. O sea, y los envuelven como los primeros actores, Leti Calderón y todos los que están... pero ellos son el hilo conductor, entonces es distinto que cuando tú tienes como hilo conductor a una familia y ellos son la anécdota, ¿no? Exacto. O uno de los temas alrededor de la familia. Sí, como que hay, te digo, fue así como que vamos a aprovecharlos, pero pues realmente no, o sea, ya el mensaje ya se había dado, había resultado muy bueno, resultó muy bueno, el mensaje de aceptación, de acogimiento, de cariño, estuvo muy bien. Pero entonces está más grave y es más importante en la historia de Sergio Sendel y Laura Flores, que ya le pega, que él es un desgraciado, que aparte era amante del hijo de la no sé qué tanto y bla, bla. O sea, la historia es mucho más interesante. Uh-huh. La historia te da para muchísimo más que ellos dos, porque los queremos. ¡Ay, qué bueno! Y la familia los acepta. ¡Ay, qué bueno! Y tú y yo nos amamos. ¡Ay, qué bueno! Y hay que estar. ¡Ay, qué bueno! Y luego... o sea, no es porque esté mal que la gente sea feliz y la gente se acepte, pero si es una telenovela tiene que haber conflictos en la pareja y esa pareja pues se pelean de decir, ay sí, pero perdóname, es que yo te quiero, ay no, yo también, o sea, la verdad no. Entonces yo creo que el problema más que dirección son los libretos. Los libretos de ellos en particular son malos. Y hay una, hay un gran interés por parte de la comunidad LGBTI. por parte de la historia. Y lo dijimos, hay públicos nicho interesados, pero pues el público de la televisión abierta es un gran público, ¿no? O sea, por eso de pronto, cuando, no solamente en el caso de los Aristemos, cuando hay una narcoserie, por ejemplo, ¿no? Sí, está. Hay ciertos momentos y ciertos temas que solamente son seguidos por ciertos públicos y no se convierten en grandes éxitos de audiencia como si lo fue Mi Marido Tiene Más Familia, porque ese involucra a toda la familia, a la abuela, uh-huh. a los homosexuales, al matrimonio, a las solteras, a las niñas. Entonces, como involucra a una familia, el gran público, todos nos sentimos identificados, ¿no? Pero con lo, es lo que comentabas, o sea, yo creo que este en Canal 5 le hubiera ido muchísimo mejor como que no le va mal. No, pero le hubiera ido mucho mejor. No le va mal, o sea, realmente tienen una audiencia bastante estable entre 2,500,000, 2,900,000. Pero era la mitad, ¿no?, de lo que tenía. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar de música y nos da mucho gusto recibir en la mesa a Janet Chao. Le damos un aplauso. Gracias. Bienvenida. Oye, le estaba diciendo fuera del aire que tienes pacto con el diablo. Ay, sí, se parece. Pues es que ve, te ves más joven que cuando... Bueno, ¿qué me dices tú? Ya. Bienvenida. Gracias, bienvenida. Por este espacio. Estamos escuchando tu más reciente sencillo, ¿verdad? Bueno, no es sencillo, es una recopilación que hice de 12 temas, los mejores de mi carrera, digamos, en la opinión de mi público, de mis fans, que hicimos una encuesta en redes y dijeron estos 12, y estos 12 fueron los que agarré, son temas que abarcan el primer y segundo disco que hice con mi disquera. Ajá. Y entonces hice versiones nuevas, okay, que salieron en mayo, que se llama este disco Cambio de Portada, porque es una portada completamente distinta, una nueva etapa de Janet, una nueva banda, un nuevo management, un nuevo todo, ¿no? La música nueva, realmente nueva, llega en septiembre, fines de septiembre. Sí. Y ahorita estamos haciendo la promoción de este disco de Cambio de Portada justamente para todo agosto y septiembre, ponernos a hacer todos los preparativos para lo nuevo que viene, para, ajá, que la gente me esté siguiendo en mis redes sociales @JanetChao y sepan pues todo lo que viene, ¿no? Nuevo. Dicen que los cambios duelen. Janet, ¿a ti te han dolido? Fíjate que a mí me encantan los cambios. Ajá. De hecho, la chava que me hace mi carta astral me dice, nunca he conocido una persona que tenga en su carta astral tantos cambios. Tú hiciste un pacto de venir a empezar una vez y otra vez y otra vez de cero. Y a mí me encanta empezar de cero. Amo cambiarme de casa, amo cambiar de relaciones. No. No me duelen los cambios, al contrario. Esta nueva etapa es una etapa hermosa. Regreso con otra madurez, con otras... una lista de prioridades distintas. Después de que te vuelves, te conviertes mamá, pues ya te das, claro, cuenta que nada es importante, ¿sabes? O sea, como artista dramatizas y tus procesos y todo. Y cuando tienes un chiquito, te das cuenta que, órale, tienes que darle de cenar, tienes que bañarlo, tienes que llevarlo a la escuela. Antes de venir a esta entrevista, llévalo a su curso de verano porque están de vacaciones. Te das cuenta que la vida es aquí y ahora. Entonces, ajá,
eso, el tener un hijo me ayuda a venir aquí a la hora todo el tiempo, redescubrir mis prioridades y ahora hacer mi música desde otro lugar, más simple, más tranquila. Pero sí hubo como un impasse, ¿no? ¿A qué se debió? Se debió a que estaba yo en el 2012 en el estudio de grabación de Mario Dom en Los Ángeles junto con mi productor de aquel entonces, que era Ettore Grenci, y yo le decía, hay algo que no cuadra, algo que no cuadra, algo que no cuadra. Le dije, ¿sabes qué? Me tengo que regresar a México a hacer mi lunario, que era en octubre del 2012, fue el último lunario que hice. Le dije, después del lunario, que fue en octubre, deja que pasen las fiestas y nos vemos en enero y retomamos. Y yo terminé el lunario y supe que tenía que parar. Uh-huh. O sea, yo lo que vengo diciendo en mis entrevistas es que los seres humanos tendríamos que saber cuándo parar. Porque hay veces que te consume tanto algo, claro, que necesitas decir, necesito estar bien para poder seguir. Específicamente como artista, tú lo sabes, o sea, el ritmo que tenemos es brutal. Uh-huh. Cuando alcanzas cierto éxito, tiene que venir el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, porque viene toda una generación detrás. ¿Quieres más? Que uh-huh. quiere lo que tú tienes, ¿sabes? Y entonces tienes claro. que seguir y seguir y seguir. Y es una vorágine que no para nunca. Y desgraciadamente los artistas descuidamos mucho nuestra vida personal. Uh-huh. Para mí siempre fue súper importante tener una vida personal estable, llegar a mi casa y que me esperaran, ¿sabes? Entonces dije, voy a parar. Y no me importa lo que he construido, porque si verdaderamente esto es para mí, lo construiré en otro momento, retomaré en otro momento. Entonces me casé, tuve un hijo, que es la luz de mis ojos, mi niño de Paulo, de 3 años y medio. Wow. Y me siento tan bien y tan exitosa porque tengo todas las áreas de mi vida cubiertas, ¿sabes? Tengo todas las áreas de mi vida en equilibrio. Ahora regresar a la música es desde otro lugar, con una ambición que es distinta, ¿sabes? Que no es una ambición que lo come todo, ¿sabes? Sino que es como en paz. Me siento una mamá exitosa, una mujer exitosa, una pareja exitosa. Entonces estoy feliz. ¿Feliz? Sí, se te ve. Gracias. Se te ve, es que aparte lo irradias y lo contagias. Gracias, ¿no? Pues sí, pues yo creo que de eso se trata, ¿no? Cuando eres artista, yo siempre he dicho que los artistas tenemos la obligación de hablar por otra gente que no tiene la oportunidad de tener un micrófono enfrente. Entonces creo que es doblemente tener la responsabilidad de estar sano tú, uh-huh. pues si no, ¿qué vas a darle a la gente, no? Pero además es bellísimo lo que estás diciendo, claro. ¿no? Darte oportunidad de vivir otras cosas a pesar del éxito, ¿no? Claro. A pesar de que las cosas van muy bien, equilibrar la vida, ¿no? Que no solamente para los artistas, ¿eh? O sea, yo veo a la gente en un nivel de estrés, a los empresarios, o sea, no me importa en qué área de trabajo, de productividad estás, yo veo a la gente súper estresada, necesitando hacer, tener más, tener presencia en las redes, que me vean, ¿lograr qué? Exacto. ¿Sabes? O sea, ¿lograr qué? Lo único que tienes que lograr es ser feliz. Claro. Siendo quien eres, no comparándote con otros, no teniendo una curaduría perfecta de tus redes sociales para que todo el mundo crea que eres feliz siempre. No es cierto. ¿Sabes? O sea, la vida te duele, te dejan, te ponen el cuerno, la riegas, tienes broncas con tu hijo. O sea, es normal, ¿sabes? A veces estás bien, otras veces te sale un grano, ¿no? Exactamente. Es parte de... Exacto, no siempre estamos perfectas. Y de hecho, el disco nuevo, lo nuevo que sale en septiembre, justamente es un cuestionamiento a todo esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, como que siento que cuando tienes la oportunidad, ni siquiera creo que no es que yo haya tenido la oportunidad, todo el mundo la tiene, pero hay quien se atreve a tomarla y quien no, uh-huh. de alejarte, de irte, ¿no? O sea, cuando estás demasiado aquí, viendo el árbol aquí, no puedes ver más que la corteza del árbol. Te alejas tantito y ves que es un árbol. Te alejas un poco más y ves que hay otros árboles. Pero si te alejas realmente, ves todo el bosque. Uh-huh. Y la perspectiva te da otra cosa, ¿sabes? O sea, yo hoy me puedo parar sabiendo que hay tantas otras cosas importantes, ¿sabes? O sea, no, ¿qué importa? ¿Qué importa si tienes 1,000 likes en tu foto de Instagram? O si estás en los primeros lugares o en los últimos, ¿qué importa? Hazlo por amor, hazlo porque te encante. Porque te apasiona. Porque te apasiona. Te gusta. Sí, pero exacto. Hay gente que le encanta. O sea, vive a partir de las redes sociales. Claro. Se frustra sí. a partir de las redes sociales. Bueno, hay gente que se suicida por las tremendo. Redes sociales. Tremendo. Yo veo una guitarra. ¿Por qué no nos cantas y aprovechamos ya que estás de lleno nuevamente de regreso con nosotros? Ya nos lo dijo Janet, en septiembre será la nueva música. Septiembre, sí. Ajá. En septiembre viene. Déjame, voy a estar el 28 de agosto en... ¿Puedo decir el lugar sí, o no? Sí, dilo. Sí se puede. En Foro del Tejedor voy a estar haciendo un show ahí para que la gente compre sus boletos a partir de la próxima semana. Y en octubre hago la presentación del disco nuevo, que voy sacando sencillo tras sencillo. Okay. Entonces, en la última semana de septiembre sabrán de qué se trata esta nueva música, esta nueva etapa, ¿no? Ahorita les voy a cantar, para los que no se acuerdan de mí, pues yo soy la de la más callado que la H, entonces les voy a cantar. Bájale aquí, ingeniero, porque vamos a tener música en vivo. Ahí está, no sé si tengo que poner este micro o aquí, pues ahí está bien.
amor bastaba para ser feliz. Es un idiota porque no te ha conocido a ti. No sabe lo que es probarte y después perderte. No sabe lo que es imaginarte y no tenerte. Ves que te estoy amando con la furia de mi vientre y no basta para ti. Más callado que el H, sin saber qué contestar, tú dejándote crecer las alas mientras yo trato de echar mis raíces en tu mundo, pero veo que no hay lugar en tu corazón. Bastaba para ser feliz. Es un imbécil porque no te ha conocido a ti. No sabe lo que duelen tus palabras que me cruzan. No sabe lo que hiere tu ausencia que me nubla. Ves que te estoy amando tanto, tanto que me asusta. Y aún así te vas de mí. Más callado que el H, sin saber qué contestar. Tú dejándote crecer las alas mientras yo trato de echar mis raíces en tu mundo, pero veo que no hay lugar en tu corazón. Pues ya lo saben, Janet Chao está de regreso, sígala, Janet con doble N y con doble T. Janet Chao, en las redes sociales. Exactamente, ahí para que nos estemos viendo y invitarlos también a que sigan pronto, a partir del lunes voy a lanzar una campaña por Kickstarter, que es una fondeadora, para que la gente se asocie conmigo y me ayuden a hacer realidad esta nueva etapa de Janet Chao. Sigan esta campaña en todas mis redes sociales y a cambio de su ayuda, de su aportación, va a haber muchos beneficios increíbles, como irse a cenar conmigo. ¡Wow! ¡Bravo! Ser mis productores ejecutivos y demás. Entonces, sigan. Sí, claro. Gracias, Janet. Gracias. Encantados de tenerte con nosotros. Vamos a la paz. Bueno, pues estamos de regreso en Fórmula Espectacular y antes del cierre del programa, estamos contactando ya a Alfredo Adame. Me parece que lo tengo en la línea, ¿verdad, ingeniero? Alfredo, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo estás, Flor? Buenos días. Buenas tardes. Mira, cuéntanos, por favor. La llamada es para aclarar esto. En la mañana diste una nota donde... ¿Sí? Donde dices que Hacienda y todo este rollo, ¿no? Pues sí. Te voy a contar rápidamente qué es. Cuéntanos. Y en el engaño en el que caíste. Bueno, a ver. En el 2010, un contador, abogado fiscal, José Eduardo Silva García, ajá, se robó el dinero, el pago de los impuestos de Hacienda. Sí. Después, pues yo me lo agarré, se peló y yo empecé a pagar los impuestos, ¿no? Que eran 870,000 pesos. Pues después, bueno, ya fue tarde porque este dejó el asunto inconcluso, el abogado fiscalista, y entonces, pues se armó. Me requirió Hacienda en el 2015, me requirió Hacienda, fui a Hacienda, contesté y les hice ver que pues ya se habían pagado los impuestos y que bueno, y ellos dijeron que no. Entonces dije, bueno, pues nos vamos a un juicio fiscal. Okay. Con todo gusto nos vamos. Hace cuatro años y medio, en el 2015. Entonces nos vamos al juicio fiscal y desde ese día no he vuelto a saber de ese asunto. No pudieron comprobar, no pudieron demostrar, no pudieron prácticamente. Además, te quiero decir que el asunto no es contra Alfredo Adame, uh-huh, es contra una empresa de entretenimiento, es contra ellos, y como no pudieron con la empresa, porque tampoco se lo pudieron demostrar,
se fueron contra mí, que era el director general de la empresa, ya, como solidario responsable. Uh-huh. O sea, no andaban buscando quién se las hizo, sino quién se las pagara, ¿me entiendes? Sí. No pudieron con la empresa demostrarle a la empresa y todo, porque le hicieron un seguimiento y un juicio, bueno, una auditoría y todo el rollo, y no pudieron con la empresa. Y luego resultó que se fueron con Adame por solidario responsable, creo que así se llama. Okay. Y entonces ahí se fue el juicio, mis abogados lo atendieron, no lo pudieron hacer penal, y no pasó nada. Uh-huh. Hace exactamente el jueves de la semana pasada, dos días antes del pleito, me habló mi abogado fiscal y me dijo, oye, esto ya prescribió, entonces vamos a meter el recurso de la prescripción y todo este rollo, no sé si se llama recurso, no sé cómo, la prescripción de este asunto. Ajá. Uh-huh. Y ya, ¿me entiendes? Y ese sí. Está muerto hace años, no, 5 años que no han podido, nunca pudieron hacer nada, nunca nada. Okay. Entonces, yo estoy tranquilo por esa parte y todo el rollo. Ahora, en la nota que es alarmista, dicen, pues se va a pelear con Hacienda y que ahora le tiene miedo. No, yo no le tengo miedo a Hacienda y lo he demostrado en 3 asuntos que se los he ganado, uh-huh. ¿Okay? No le tengo, pero lo que te va a dar más sorpresa es, no sé cómo cayeron tantos. El que publicó esto fue Carlos Trejo. Bueno, se lo mandó a varios periodistas, entre ellos el Reforma. Claro. Y el Reforma lo publicó. Sí, esta mañana quien da la noticia es el periódico Reforma. El periódico Reforma. Bueno, uh-huh. Yo te voy a decir una cosa. Sí. Y pregúntasela a Rafael Martínez, tu señor esposo. Sí. Que pues está con Ciro y trabaja todo eso. Hacienda no puede dar, según el comunicado, Hacienda dijo que yo debía 8 millones de pesos, que eran 3 y cacho, no eran 3 y cacho, el principio del asunto eran 870, esto lo sabe Trejo porque me ha estado diciendo, igual que Rocío Banquel, que le debo a Hacienda y todo. Bueno, déjame decirte una cosa. Dime. Hacienda no puede publicar datos confidenciales de un juicio fiscal, porque en ese momento, si ellos publican eso, yo les meto el debido proceso, o sea, falta el debido proceso, y les tiro todo. Uh-huh. Hacienda no puede publicar datos confidenciales de cualquier persona. De una diligencia, porque ellos lo que publican es que hay un acta de la diligencia que publicó el sistema de administración tributaria. Eso no es verdad. No es verdad, okay. O sea, esto no es verdad, uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, Hacienda no puede publicar datos confidenciales míos. Ya. O sea, Procuraduría no puede, la Procuraduría de Justicia tampoco, pues yo fui y le levanté una denuncia penal y ellos no pueden decir en el expediente tal, donde este cuate vive en tal y le rompió el ojo a Adam y todo eso, no pueden publicar nada. Porque si no, el debido proceso no está siendo llevado a cabo. Si quieres, pues que Rafa Martínez se lo pregunte a Ciro y a especialistas. La ley, la ley dice que tú no puedes publicar nada si estás en un juicio, en un esto, incluso información así abierta nada más. Sí. No puedes. ¿Y esta información que dice que se te está intentando embargar? Lo hizo, ajá. Es mentira. ¿Embargar qué? O sea, pues es mentira. O sea, imagínate si Hacienda va a decir, lo voy a ir a embargar. O sea, ¿tú crees que Hacienda va a decir, voy a ir a embargar a Adame lo que va a ganar en la pelea? Todo, pues me está previniendo, pues entonces ya no hago pelea o me pelo o lo que sea. ¿Tú crees que Hacienda haría eso? Claro. Hacienda lo que menos hace, y la Procuraduría, y la Policía, y la Policía de Investigación, lo que menos hace es avisarle al afectado, al que van a afectar. Entonces esto del crédito fiscal es una mentira, Alfredo. Es una mentira, o sea, hay un juicio, y hay, ya prescribió, ya prescribió, pero además, nunca pudieron hacer nada, sí, me notificaron, yo me defendí, y ahí se quedó, y tienen 5 años con ese asunto, tan así que ya prescribió, no se pudo, porque es del 2010.
Ok. Entonces, ¿y tú crees que esta información la filtró Carlos Trejo a los periódicos? No lo creo. Te lo confirmo. Este cuate hizo un boletín porque me acaban de informar gente de la prensa, sí, que él fue el que le mandó a todos, se lo mandó al Universal de Yucatán, bueno, al Universal, y de ahí se lo mandaron al de Universal de Yucatán, al esto y al otro. Cuando yo le pregunté a tres que me llamaron para la entrevista, ¿de dónde te llegó? Dice, fue Carlos Trejo el que nos mandó el de ese. Habla con el de la el Reforma y dile, oye, ¿de dónde sacaste esta información? Uh-huh. Porque por si no lo sabes, pues Hacienda no puede publicar asuntos confidenciales. Eso es total secrecía. Bueno, pero afortunadamente lo estás aclarando, Alfredo, y qué bueno que no tienes ningún problema con Hacienda. Sí, pero el problema es que a ti te vieron en la mañana 3 millones de personas y ahorita se lo estoy aclarando a ti y a la mejor, no sé, 200,000 personas. 300,000 No, pero personas. Mañana también lo aclaras en televisión, si nos haces el favor. Si quieres, me marcas mañana en tu programa. No, te van a buscar para entrevistarte, Alfredo. Te van a buscar porque obviamente ejerciendo el derecho de réplica, tú tienes que dar tu versión de las cosas, ¿no? Chécalo y chécalo con Rafa y con Ciro y con ellos y todo, bueno, o checa con un abogado fiscalista qué dice la ley. Claro. No puede dar información confidencial y privada y todo ese rollo, porque pues estaría faltando al debido proceso. Uh-huh. Este cuate agarró, hizo un y se lo mandó a todos los a todos los cuates con los datos que él tenía, que me los ha estado queriendo disquechar en cara, que se los dio Rocío Banquels desde hace 5 años. Entonces tú niegas ya varias veces. Niegas rotundamente que hubo una diligencia el 9 de mayo en tu casa, Alfredo, porque la nota del periódico Reforma, en la cual pues muchos nos hemos basado, da detalles muy específicos. Eso no lo niego, eso se lo dijo Rocío Banquels a este cuate. Okay. Hubo una diligencia donde supuestamente iban a ir a embargar y no embargaron nada. Absolutamente, no embargaron absolutamente nada. ¿Quieres ir tú a mi casa? Ahí está, o sea, no embargaron ni la casa, ni embargaron carros, ni embargaron absolutamente nada. Para espantar, como le hacen siempre, y ese es el daño que está ocasionando el esposo de Rocío Banquels, que está ligado a Hacienda, que además Rocío Banquels y el novio o un tal no sé qué, robaron al productor Carlos Moreno de Televisa. Sí. Lo engañaron. Bueno, entonces Hacienda en sus muchos intentos de querer llevar un embargo, un no sé qué, un día llegó una persona de Hacienda sola y entonces dijo, mañana vamos a venir a embargar que no sé qué por el procedimiento este, ¿no? No llevaba ni orden de embargo ni absolutamente nada. Pues yo le llamé a los abogados y me dijeron, esto es un buscapiés. Al otro día llegó sola la señora. Si hubiera ido a embargar, hubiera llevado 5 camiones y 20 cuates para que le ayudaran, ¿no? Ya. Y otros abogados, ¿no? Llegó sola y mi abogado le dijo, señora, usted no puede embargar aquí nada porque usted no tiene una orden de embargo, porque no tiene absolutamente nada. Alfredo, pues yo te agradezco mucho la aclaración. Estoy por salir del aire. Esa se la dio a Maripaz, a Rocío Banquels. Rocío Banquels me empezó a querer atacar por ahí, diciendo que yo le di Hacienda y todo el rollo. Pero si quieres, pues mañana continuamos la historia. Claro, esta tarde te vamos a buscar también para la televisión, ejerciendo el derecho de réplica. Y bueno, es una buena noticia para todos, que estés más tranquilo, querido Alfredo. Yo muchas gracias. Y te voy a decir que tú me has dicho, ya no le sigas el juego y todo. Bueno, gracias, Flor. Gracias a ti, Alfredo. Gracias. Y así nos despedimos con esta versión de Alfredo Adame, que niega esta situación del SAT, lo cual es una muy buena noticia para él. Está en un diario de circulación nacional de mucha credibilidad, pero bueno, mira, dice que es una treta de Carlos Trejo. Y no lo dudo, yo le creo a Alfredo, porque hace tiempo esa nota, sí, como él dice, ahora que lo mencionó del 2012, sí me recuerdo que ya tenía tiempo eso. Sí, no, bueno, claro. Eso ya es. No es la primera vez que hablamos de esta situación, sí, y Alfredo ha sido honesto en siempre ese sentido, sí, ¿no? Lo había arreglado. Pues ojalá sean las cosas así. Gracias, Bárbara. Gracias a ti, Flor. Nos vemos la semana que entra. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana regresamos jueves retro a las 12 del día. Ya empieza a oler a fin de semana. Gracias al ingeniero Eduardo Javier.